Hemos desarrollado las tareas habituales que se realizan en este tipo de hechos, dada la gravedad y las circunstancias en las cuales sucede. Teníamos personas que se observaban dentro de los registros fílmicos que se habían podido recabar, y ayer, bueno, culminando con el levantamiento de otros registros, pudimos determinar la presencia del auto que ya se encontraba secuestrado, tanto en el lugar del hecho como en la zona donde residen las personas que fueron sindicadas, que fueron informadas por esta división, y hubo elementos suficientes para que el doctor Mariano Murdasov, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, pudiese requerir al juzgado de garantía la detención de estas tres personas, las cuales efectivamente en el día de hoy, a la mañana, en horas tempranas, se realizaron los allanamientos con resultados positivos, secuestrando elementos que también van a ser analizados, como telefonía celular y prendas de vestir. Y se realiza la detención de estas tres personas mayores de edad que van a quedar a disposición de la justicia. Bueno, ¿estas tres personas a qué barrio pertenecen? Bueno, los allanamientos fueron todos ahí en zona de Villa Almendral, en la zona de 3 de Febrero en Mateasa, de donde son oriundas estas tres personas, son domicilios muy próximos entre sí. Y bueno, se logró realizar la notificación de los mismos, o sea, cada uno estaba en sus domicilios, y la posterior detención comunicando sus derechos y el traslado a aquel día. Con respecto a los detenidos, ¿son mayores de edad? Sí, los tres son personas mayores de edad. Hay diferencia de edad. Hay una persona que es joven y dos de más edad que ya tienen, cuentan con algunos antecedentes, y ahora se van a informar circunstancias que tienen que ver con el hecho en sí. ¿Qué va a pasar ahora con los detenidos? Bueno, ahora, como se indicó, se trasladan a la división Acaidía y van a quedar alojados allí hasta que sean atendidos por la unidad fiscal interviniente.